Y así empiezan normalmente mis días, pero no crean que eso es suficiente para levantarme. Se necesitan mínimo dos alarmas. Bueno, esa alarma la mayoría de veces logra levantarme y otras veces no. Hasta que por fin me levanto y levanto a Bella para luego encontrarla ahí. Lo primero que hago es desayunar para poder tener energía y poder hacer el resto. Luego me empiezo a cepillar el cabello para no tener nudos después de salir de la ducha. En este momento estoy utilizando champú y rinse de la marca Savital y para la cara estoy utilizando mi exfoliante de Neutrogena. Luego de salir de la ducha me lavo los dientes, luego desodorante y ahora sí vamos a empezar con el cabello. Así que me aplico esa crema que es reparadora y también ayuda a que sea mucho más fácil desenredar el cabello. Y ya cuando lo tenga completamente desenredado, voy a tomar una camisa de algodón y voy a empezar a quitar el exceso de agua. Es mucho mejor utilizar una camisa en vez de una toalla para evitar que se nos esponje. Después de esto, voy a tomar una crema que ayuda a que mis ondas se vean más definidas y lo voy a empezar a aplicar en mi cabello. Para que mi cabello no se vea grasoso, intento aplicarlo de mitad a puntas, evitando la raíz. Y ahora sí vamos a empezar con el maquillaje, así que voy a empezar hidratando mi cara y aplicándome bloqueador. Ahora voy a tomar mi corrector de Bobbi Brown y lo voy a aplicar debajo de mis ojos para verme más despierta y tapar esas ojeras y también en lugares en donde lo necesite. Luego voy a tomar mis polvos translúcidos y los voy a aplicar en toda mi cara. Esto va a ayudar a quitar el brillo sin dar color para que se vea mucho más natural. De rubor voy a utilizar uno en crema que se va a ver mucho más natural y esto nos va a ayudar a vernos más jóvenes, felices y lindas. Luego voy a tomar un cepillito como ese y voy a empezar a cepillar mis cejas y mis pestañas y luego aplicar pestañina. Y ya para terminar voy a aplicar un brillo transparente. Para evitar el brillo de tu cara a lo largo del día lleva toallitas absorbentes en vez de polvos para que no te veas muy maquillada. No olvides utilizar tu splash favorito. Y llegó la hora de elegir la ropa. La verdad es que yo utilizo uniforme, pero si tuviera que elegir un outfit para el colegio, elegiría uno bastante cómodo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y pongan en los comentarios qué video de regreso a clases quieren que haga. Chao, niñas.